Alguien solicitó el refuerzo del Tito Frankie. ¡No! Bueno, les contaba, ¿no? Alguien solicitó el apoyo el día de hoy del Tito Frankie, del Tito Edgar, para conseguir vehículos sumamente cool. Bueno, pues he llegado. Y oigan, por cierto, ya mero va a ser Navidad. No se pierdan el video del día 24, que va a ser un video bastante especial, bastante padre. Y bueno, pues sí, no se lo pierdan. Va a ser para todos ustedes, bastante divertido. Y ahorita voy en camino hacia el primer vehículo. Espero no estrellarme contra ningún árbol de esos, ¿eh? Bueno, la verdad es que no creo que pase, yo soy demasiado buen piloto para que eso me pase. La verdad, tengo un doctorado y una maestría en aviación profesional. Y ahorita en este momento ya vamos llegando a donde se encuentra supuestamente el primer vehículo. ¿Qué tan cierto será eso? No lo sé, pues por eso vamos a ir para allá. No, sí, 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 es ahí. Miren nada más las acrobacias del Tito Franklin. 3, 2, 1, ¡Franklin! ¡No! ¡No, no, 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 no salió, no salió mi truco! Ok, dejo esto por aquí. Mi truco no salió, pero bueno, no pasa nada. Me iba a lanzar de cabeza, iba a caer como todo un profesional, iba a decir para que vean, pero bueno, no funcionó. La verdad es que me voy a bajar por aquí, voy a agarrar este auto para llegar en modo sigilo y conseguir el primer auto. Vamos a ver qué tal nos va, y vean, supuestamente por aquí era el lugar. Vamos a ver qué tan cierto era eso. Nos ponemos justamente aquí atrás sin que nadie se dé cuenta. Perfecto, excelente, me bajo, saco la poderosa y vamos a ver quién viene. ¡Uepa! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién se le ocurrió meterse con el Tito Franky? No, deben de pensarlo dos veces antes de actuar. ¡Ya! ¡Tan fácil! ¡No! ¿Saben de quién es esta moto? Coméntenla ahora mismo. ¡Nos vamos porque viene la policía y se va a hacer de noche! ¡Perfecto! Vamos a verla, ¿qué tal se... ve en la noche, me acaban de dar el traje. Increíble. Me encanta. Saltamos por aquí sumamente rápido. Wow, miren, la policía, la verdad es que ya creo que no me va a alcanzar ni nada. Así que pues acompáñenme a llevarla hasta mi casita, ¿no? Que la verdad se ve bastante padre. Ay, ahí está la poli. Ay, ay, ay. Vengo llegando de noche a mi casa, un trayecto bastante largo, y vean la moto y el traje. Es increíble. Es demasiado increíble, diría yo, ¿no? Tremendo traje. Pero bueno, no hay que despistarnos con esto. Vamos por lo siguiente. Nos bajamos justamente aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Quién decidió meterse otra vez con el titísimo Franklin? Lo reventamos a no más poder. Dime que sí. No, no llegó, no llegó. Pero miren, traigo esto. Que esto sí va a llegar. Miren nada más. ¡Pum! Reventamos. Tadísimo a no más poder. Y quiero que vean el carro el cual vamos a tomar ahorita en este momento. Es una caricatura bastante famosa y una que me gustaba demasiado a mí. Voy a reventar esto por ahí, por si acaso que no revienta el verde. Bien, no reventó el verde. Ahora me deshago de esos tipos lo más rápido posible, que no interrumpan en mi labor, en mi trabajo. ¿Ese tipo es invencible? No, no es invencible. Ya he acabado con él, ahora reviento esto. Pues no más, ¿no? La verdad es que se ve bastante padre y está llegando toda la policía. Vean esto, ok, nos subimos a esta nave espacial que está bastante padre. Comenten el nombre también. ¡Woohoo! Salimos de ese lugar y ¡wow! Vamos ahora sí a llevarla hasta la casa. La policía, la verdad, es que no creo que me agarre con esta belleza de color verde. Es increíble. Yo creo que los más jóvenes no saben ni siquiera de qué les estoy hablando. Pero sí, esto es de una caricatura bastante padre de hace unos años, que la verdad, pensándolo bien, estaría bastante padre ver un capítulo, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Cuidado con el árbol! ¡Cuidado con el árbol! Porque dije que ya no iba a chocar, en serio. Ya he cambiado. Estacionamos mi nueva nave por ahí. ¡Wow! Me veo como todo un padrote, ¿no? Por aquí, por acá. Señor, ¿me presta su vehículo, por favor? Luego se lo regreso. Y me robó mi auto, ¿no? Yo me voy a robar a su esposa. Señora, tranquila, soy súper padre. No, tiene miedo. Ok, bueno, no importa, nos vamos. ¡Puchi! No, no es cierto, señora, perdóneme por robar su auto. Bueno, vengo en este auto que la verdad es muy rapidísimo. Demasiado, diría yo. Claro. No, la verdad es que no corre nada, vean esto. Pero ya venimos llegando a la siguiente misión. Es justamente aquí donde viven unos tipos, algo así me comentaron. Y bueno, pues estamos llegando a la zona. Veo un poco de seguridad. ¿Cómo que me detectaron tan rápido? No puede ser. Bueno, 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 pues me encargo, ¿no? Me encargo, hago mi tarea yo. Me lo reviento. Otra vez la policía, otra vez la policía, ¿en serio? Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ahora, vamos a entrar por aquí con cuidado. Vamos a ver que todo esté en orden. Por acá viene alguien, ¿eh? Por aquí viene alguien. No, no te debiste haber metido conmigo. Lo super ultra mega reventamos por si acaso. Y tienen muchísima más seguridad. ¿Será que el auto que vamos a tomar
Es bastante cool. Bueno, lo vamos a averiguar una vez entrando a este lugar. Uy, si tienen más seguridad por aquí. Es que sí, debe ser un carro bastante bueno, creo yo, ¿eh? Les voy a dar un regalito. Otro regalito por aquí, señor. Tome su papa caliente. 3, 2, 1, ¡pum! Se llamaba, ¿no? Se llamaba Ricardín. Ahí está. ¡Wow! Ya veo por qué tanta seguridad. ¿De dónde será este auto? Coméntenlo ustedes ahorita mismo. Yo sé que ustedes saben todo, pero díganme, necesito de su ayuda para saber de dónde es esto. Está demasiado épico. A ver, voy por aquí con cuidado. Al parecer es una Monster que puede subir prácticamente por donde sea. Oh, rayos, me acabo de llevar un señor. Ahora, voy por aquí con mucho cuidado. Voy subiendo esta montaña con mi nuevo camión, auto, camioneta, troca. ¿Qué será? Está bastante padre y bastante alta, ¿eh? Me veo bastante bien, creo, con mi nuevo trajecito y todo. Bueno, vamos a llevarlo hasta mi casa. Vengo por aquí por las montañas, como les digo, para que no me agarre la policía. Ese es el mejor truco del mundo, venirse por donde la policía no sube. Obviamente, si el auto... ¡Épale! Es bastante divertido manejar esta Monster Truck. Creo que sí es una Monster Truck. La verdad es que está bastante padre manejarla. Me la he traído desde allá manejando. La experiencia ha sido bastante buena. Creo que buen auto. Buen auto para el garage. Vamos a estacionarlo. A ver, creo que justamente por aquí. Doy un poquito... yo así saco la basura. Ahí está. ¡Wow! Es que sí, está... Está bastante padre, se va viendo bastante cool el garage, ¿eh? No se los digo yo. Véanlo por ustedes mismos, vean esto. Ahora necesito otro auto, señor, deme su auto. El otro auto al parecer es bastante famoso y lo están resguardando los policías. ¿Por qué? Yo me imagino porque ha de ser un auto bastante exclusivo, bastante bueno. Entonces tenemos que ir a ver y a comprobar y a tomar ese auto. Por allá veo algo donde va esa avioneta, ¿no? Como que está resguardando esa zona. Esperen, creo que sí, esa es la policía. Voy a acercarme por la parte de atrás. La cantidad de elementos que hay aquí. ¿Qué pasó? ¿What? ¿Quién hizo esto? Oh, ahí queda uno nada más. Acá hay otro, pero quiero saber... ¿Quién acabó con todos esos oficiales? ¿O será que se traicionaron entre ellos para robar? ¡Oh! El auto que está justamente detrás de mí. Sí, miren, vean esto, agarramos el auto antes de que se incendie. Perfecto, creo que lo he salvado. Ahora salimos de aquí, vean el auto. Está sumamente increíble. Comenten el nombre ahora mismo. Y bueno, voy a seguir mi camino lentamente por aquí con mi nuevo auto. Mientras la policía me sigue, ¿no? Por la parte de arriba, yo voy a seguir mi camino tranquilamente. ¡Eh, señor! No, aquí en esa ciudad ya ni uno puede ir tranquilo. Porque, no manches, te choca, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es perder a la... ¡Yo quiero ese! ¡Yo quiero ese! ¡Ey! Lo pude haber obtenido ahora mismo, pero se fue. Acompáñenme, tenemos que capturar a ese barco gigante de un juego bastante famoso. Que si ustedes saben cuál es, coméntenlo ahora mismo, igual que este. Pero bueno, se ha ido. No manches, voy a regresar ahí ahorita en cuanto lleve mi carro a mi casa para buscarlo. Va a estar épico. La policía aún me sigue, rayos. ¿Hola? ¡Ey! ¡Son Bob Esponja! Pero no quepo en el vehículo. Mi nariz está saliendo del auto. Increíble, increíble momento épico. Ahora, tengo que llevarlo a mi casa. ¡Wow! Te conviertes en los autos que tomas prestados. Increíble, increíble, la verdad. Sí, prestados, así como lo escucharon. Hombre, el Bob Esponja anda con todo, ¿no? Lo estaciono y me voy por el siguiente porque no hay tiempo que perder. Aquí más o menos. ¡Wow! Se ve bastante épico. Señorita, su auto, por favor, muchas gracias. Vamos a buscar el otro porque es sumamente épico. Vean, me está siguiendo todo el mundo. Me está siguiendo todo el mundo, pero yo voy llegando aquí a la locación. Vamos a ver qué tan cierto. ¡Cuidado! No les pasó nada, no les pasó nada, en serio. Hemos llegado aquí a la zona y entramos con todo el poder. Entramos con todo el power, acabando con todos estos tipos que al parecer están cuidando el vehículo más sagrado del día de hoy. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Reventamos, como que al parecer me encanta reventar cosas, ¿no? Otro por aquí. Es que esto realmente es la manera más fácil de acabar con ellos. Ahí tenemos a otro. Hay más por aquí, ¿verdad? ¡Oh! Aquí está. Aquí está, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, gente. Ahora nada más necesito deshacerme de esos tipos que están por aquí cuidando la zona. Me deshago de este avión por si la policía intenta venir por mí, que no lo logren. Reviento eso también. ¡Qué bueno! También está por acá, por si acaso. Y ahora, ¿cómo me subo esta belleza? ¿Cómo me subo esto? A ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Estamos arriba!
No manches, esto es demasiado épico y me encanta, ¿eh? ¿Será que tendrá los personajes reales dentro de él? La verdad lo dudo, ¿eh? La verdad lo dudo, pero sería algo bastante, bastante padre. Pero bueno, ahorita vamos en camino hasta mi casita para dejarlo ahí y mostrar algo bastante, bastante épico. Golpe avisa, golpe avisa, golpe, golpe, golpe. Ahí va bajando, ahí va bajando. ¡Lo tenemos! Mejor canal de autos de GTA 5 está justamente aquí, el único lugar donde tenemos estas bellezas. Y miren mi garage,